La presidenta municipal Lili Campos Miranda aseguró que trabajan de manera coordinada con las autoridades federales en torno al tema del Tren Maya, sobre todo por tratarse de una obra que al concluir será un fuerte detonante para la economía de este importante destino. Entrevistada en el marco de la inauguración de reparación de vialidades en el cruce de las avenidas Constituyentes con Lilis en el fraccionamiento Misión de las Flores, la edil refirió que se trata de un proyecto de la administración federal y que lo mejor es que se haga sin complicaciones para beneficio de la ciudadanía. Bueno, en relación al Tren Maya, pues de alguna manera ustedes han visto, hemos estado pues ahora sí que colaborando en la parte que nos corresponde, porque al final sabemos que es un proyecto que quieran o no, pues se va a hacer. Entonces, yo creo que en este sentido, pues lo mejor es que se haga de la mejor manera para que también esto le venga a dar pues beneficios a nuestra gente, a solidaridad, y sabemos de lo que va a representar al momento de que esté concluido, que va a ser un detonante también para la economía local. Por su parte, la secretaria de Infraestructura y Obras Públicas de Solidaridad, Teresita Flota, indicó que existe buena relación con la Fonatur y que semanalmente les pasan un informe de lo que se está haciendo. Actualmente están empezando con la construcción de los 10 puentes a desnivel que pasarán por el tramo que comprende esta ciudad. Trabajos que se están haciendo, adicionalmente de que están haciendo estudios del subsuelo para las cimentaciones de lo que va a ser la base y una plataforma donde va a ir el tren por la parte de arriba. Esta plataforma tendrá pasa por lo que es el trazo del periférico de Solidaridad, y eso pues es en base al Plan Director de Desarrollo Urbano, que ha sido respetado por Fonatur y que por ahí es el paso del Tren Maya. Actualmente, cada semana nos mandan un documento donde nos dicen qué estudios van a realizar, en qué ubicaciones exactas, con servicios públicos están verificando retirar el alumbrado público para usarlo en otra zona, porque es donde ellos van a trabajar. Y ese material se reutiliza, se lo lleva a servicios públicos y ya lo van a poder instalar en otras áreas donde hay necesidad. También nos manifiestan que tienen que hacer sondeos y ahí Protección Civil y Seguridad Pública les acompañan, en el sentido de que la población no vaya a tener ningún riesgo. Y la mayor parte de estos trabajos son en el camellón muy amplio que hay, donde va a pasar el tren. Entonces no abarca las vialidades ni las banquetas donde va a estar donde está realmente la infraestructura de Villas del Sol. Pero sí van a trabajar a futuro en áreas de la calle, porque por lógica van a ser puentes en lo que es la avenida CTM con el cruce del periférico, donde es donde pasa el tren. Y no solamente la CTM, sino son 10 puentes que van a dejar para el cruce tanto peatonal como vehicular en la zona de Villas del Sol y de las otras vialidades importantes de la ciudad. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivisión, Edgar Olivares.